Sikat aja sikat lo, meneng lo. Iya ya. Iya ya. Se 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 se. Kenapa? Se 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 se. Tuh, ketemu. No se puede negar la existencia de espíritus como fantasmas o demonios. Incluso, la sola presencia de estos pueden habitar cosas y lugares que nunca antes esperaríamos, y su aparición siempre causará escalofríos para que la gente salga huyendo de ellos. Existen decenas de videos por el internet, evidencias supuestamente paranormales, donde trata de confirmar la presencia de seres astrales. Ahora te traemos 6 grabaciones, grabaciones aterradoras, que sé que te gustará. Acompáñanos. Esta primera grabación fue tomada dentro de una casa supuestamente embrujada. Una casa tan aterradora que inclusive a cualquier hora del día puede aparecerse una presencia paranormal. La grabación fue tomada dentro de los Estados Unidos y fue obtenida gracias a un investigador urbano, una persona que decidió investigar este tétrico lugar, logrando captar una de las evidencias supuestamente más aterradoras. Inclusive, aquel supuesto fantasma fue tomado no solamente por una cámara, sino por 3. Y ahora, observemos. Podemos ver una sombra demasiado oscura, recorriendo casi por completo aquella casa. Inclusive, podemos ver cómo baja escaleras para perderse posteriormente dentro de un largo pasillo. La grabación es bastante interesante. No te podemos decir si es verdadera o es falsa, si pueda tratarse de un supuesto montaje, algo realizado por computadora, o evidentemente pueda tratarse de algo paranormal, algo totalmente genuino. Pero muchas de las personas que vieron aquella grabación comentaron que simplemente aquello es bastante aterrador y pudiera tratarse de una de las evidencias aterradoras más convincentes que se haya grabado. Pero dime, ¿qué es lo que tú opinas? Esta siguiente grabación fue tomada durante una tormenta. No sabemos exactamente en qué país fue tomada, pero se presume que fue dentro de los Estados Unidos. En las imágenes podemos ver a un grupo de chicas cómo tratan de esconderse de aquella tormenta, pero una de ellas se encuentra grabando el momento y nunca se percató que había una persona más. Una persona que al parecer trataba de esconderse igual que ellas. Pero ahora, observemos. Podemos ver la silueta de lo que parece ser una mujer, pero si lo notas, parece traer un bebé en los brazos. Una evidencia bastante aterradora, ya que si te das cuenta, parece que esta mujer está flotando y quiere esconderse de aquella tormenta. Por si no lo notaste, veámoslo cuadro a cuadro y verás lo que te mencionamos. Observa.
¿Qué crees que haya pasado en este lugar? ¿Por qué se aparecerá una mujer con un bebé en brazos? ¿Qué le habrá pasado a esta persona mientras estaba con vida? ¿Cuál será el contexto real de aquella aparición fantasmal? Lamentablemente, ni la misma chica que subió aquella grabación tiene la respuesta, ya que supuestamente en este sitio, según ella, nunca ha pasado nada. ¿Qué crees que haya pasado aquí entonces? ¿Por qué aquella mujer fantasma se encontrará cargando un bebé y tratará de esconderse de aquella tormenta? Tal vez habrá perdido la vida de esta manera, o a lo mejor fue mera coincidencia, pero ahora tú lo decides. Son exactamente las 2:50 de la madrugada. Te encuentras viajando por tu camión de carga y todo lo que ves a los lados es plena oscuridad. Sigues avanzando sobre aquellas avenidas desoladas, pero en tu camino te encuentras con un sacerdote bastante extraño. Una persona que se encuentra caminando de una manera bastante extraña, que inclusive, si miras detalladamente, pareciera ir flotando. Pero ahora, observemos. Aquella persona cree que pudo haber grabado un sacerdote, mientras que muchos de sus seguidores le escribieron que aquello parece ser más bien una monja. Otros más comentaron que puede tratarse de una señora. Pero lo que causó bastante polémica es que algunas personas notan que aquella figura se encuentra flotando, mientras que otros argumentan que aquella es una persona totalmente normal. El autor que subió la grabación comenta que evidentemente aquello no era nada normal y más bien pareciera ser una aparición fantasmal. Pero dime, ¿qué es lo que tú ves? ¿Crees que aquella figura se encuentre flotando o tal vez simplemente se encuentre caminando? Me gustaría que lo escribieras en la sección de los comentarios. Ahora. Manga Dix, una persona que dice haberse topado en su camino con una supuesta bruja. Esta persona comenta que se encontraba caminando de regreso hacia su casa, cuando de la nada, en un extraño árbol, se encontró una mujer trepada. Una mujer que no hacía nada y solamente se encontraba arriba de aquel árbol. Pero mientras más se acercaba se dio cuenta de que aquella persona no era nada normal y su aspecto era bastante interesante. Pero ahora, observemos. Algo bastante curioso es la forma de aquel árbol. Si lo notaste, pareciera haber una cruz tallada en aquel tronco. ¿Por qué habrán hecho esto? ¿Qué crees que suceda en este lugar para que decidieran tallar una cruz? Otra cosa bastante interesante que logramos escuchar son aquellos perros. Pareciera que se encuentra ladrándole algo que no está ahí. ¿Qué crees que está haciendo aquella mujer? ¿Por qué estar exactamente arriba del árbol de la cruz? Sin lugar a duda, una grabación bastante inquietante. Esta persona se percató de algo bastante extraño, algo bastante inquietante y a la vez aterrador, que decidió tomar su teléfono y empezar a grabar todo. En las imágenes podemos ver un sujeto pasando por aquella calle, en algún lugar de la India. Si prestas demasiada atención, podrás notar algo bastante extraño, algo que inclusive el mismo autor de aquella grabación comenta, que nunca había visto algo parecido. Y ahora, observemos. Thank you.
Podemos ver cómo de la nada aparece una extraña sombra de color negro y parece seguir los pasos de aquella persona que se encuentra caminando. Pero algo bastante increíble que notamos es que en cierto punto de aquella grabación, aquella sombra parece meterse dentro del cuerpo de aquel sujeto. Sin lugar a duda, una evidencia bastante extraña. ¿Qué crees que haya sido aquella sombra? ¿Por qué ingresó al cuerpo de aquella persona? En realidad, ¿qué crees que haya sido esto? Sin lugar a duda, algo bastante extraño. Pero dime, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué teoría tienes de esta grabación? Me gustaría que la compartieras con nosotros en la sección de los comentarios. Ahora. Esta siguiente grabación que te mostraremos tiene más de 9 años circulando por el YouTube. Una grabación que te podemos asegurar que inclusive después de tener tantos años en YouTube, no la has visto. Y las imágenes vienen a cargo del canal de Jerick Legur, una persona que comenta que es cazador dentro del país de Indonesia. Esta persona comenta que una noche, al tratar de cazar algo de alimento, se encontraron con una extraña niña en lo más profundo de aquel bosque. Una niña bastante extraña, que solamente se encontraba escondida detrás de un árbol, pero conforme se fueron acercando, parece que aquella aterradora niña fue mostrando su verdadera apariencia. Pero ahora, observemos. Ini berburu. Wah. Wah, qué lo bueno que ini. Biasanya no nisor gini gini ya, jam-jam ayam ini no nisor gini ya nih. Ini kok kok, oh gini, kok kok gini. Wah, ini kudu oleh akeh, ini panggungnya luar kok gini. Ini kenapa ada bulan ini iki biasanya kalau ngakeng ini iki. Woi koi 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 ketok iko. But siapa but? Anu Melayu anu. Ngelon. Iya. Kata-kata iku. Iya. Kates iku lho, meneng iku lho. Iya. Iya, iya. Ketemu. Oh, menisur kok emang. Iya. Iya. Cepetan. Isinan lo sih. Gotrin isinan lo cepetan. Ini. Hey!
Una niña. Una niña es lo que se aparece en aquel bosque. ¿Por qué tendrá que haber una niña dentro de este lugar? Un lugar totalmente desolado. Dejemos las cuestiones paranormales. ¿Te imaginas lo peligroso que sería para una niña adentrarse dentro de un bosque con decenas de criaturas peligrosas que viven en estos lugares? Pero lo que le llamó bastante la atención a estos sujetos es su aspecto. Ellos comentaron que llegó a cierto punto que inclusive su rostro de aquella pequeña se tornó bastante aterrador, como si fuera el rostro de una persona mayor. Y es exactamente en este punto donde decidieron salir corriendo de este sitio. Pero dime, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Crees que evidentemente se pueda llegar a tratar de una niña? Tal vez un fenómeno paranormal, una supuesta bruja, una cuntilana, o tal vez un simple fantasma. Tú lo decides. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos dejes ese pulgar arriba y nos dejes algún comentario. Esto nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día. De igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias. Y recuerda que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche y te esperamos para el siguiente video. Hasta la próxima.